estamos en la construcción de las bases para las carretas y está procediendo ya con la resoldada final. Después de haber hecho un corte ya a todo lo largo de este perfil angular, este ángulo, de haber sacado esta falsa, procedemos ya con la instalación de las platinas de 1.5 x 1/4 en este sector y ya de 3.16 acá, más atrás. Ya tenemos las bases de las carretas, ángulo de 1.5 x 3.16, platinas de 1/4 y vamos a proceder con la siguiente fase, que es la puesta de los postes laterales. Proceder ya con lo que es la puesta de los perfiles laterales, perfil rectangular. Listo. Bueno, aquí están las otras partes de la carreta. Está la parte, digamos, la pata superior. Aquí vemos que es en un calibre grueso. Serían para tres carretas 6 patas o 4-6. Lo mismo lo que ya acabamos de ver. Los soportes para la chumacera o rodamiento. Estos irían entonces irían en este sentido para que cuando se acueste pues queda soportada sobre estas patas o soportes. Aquí vendrían entonces platinas para tapar esto y colocar las otras que ya vamos a ver que irían en este sentido para el agarre, ya coger ya con la mano. Aquí vemos en el avance ya de lo que es la carreta, se ha hecho primero las bases, luego se ha cortado estos tubos laterales principales. Y ahora entonces ya se amarran, se cierra el marco con este reforzamiento, un ángulo y esta platina acá arriba sobre estas platinas para que dé mayor resistencia, para que no se desgarre con el tiempo el tubo por la fuerza. Aquí vemos que es un calibre grueso.
y vamos a ver cómo se sacan las tapas repujadas de las carretas. Y vemos que alcanzó a cortar, a sacar casi toda la tapita. Aquí vemos cómo quedan las tapas repujadas. Aquí vemos ya sacando lo que es, cortándolo. Otros mangos de agarre, tubos de agarre. Vamos a ver. Aquí vamos a ver lo que es el terminado del mango de agarre, tubo de agarre de la carreta. Aquí vemos que le da primero disco de pulir, luego disco de lija y luego disco de alambre o grata. Listo, aquí vemos cómo se. Y por ejemplo tiene ya el disco de pulir, se le da el disco de pulir aquí, sería este. Luego entonces se le da el paso con disco de lija. Y por último este. Aquí vamos a ver. Y vamos a darle la grata. Y vemos cómo queda. Okay. Estamos colocando un refuerzo aquí en la parte de atrás de la platina, porque aquí es donde más se siente las fuerzas laterales de la carreta. Como esta parte es más reforzada, tiene una base muy fuerte, entonces ahí no hay problema. Y donde se siente más la fuerza, que lo hemos visto en versiones anteriores en otras carretas, donde tiende a mostrarse la fuerza, las fracturas, es aquí en este punto. Por eso aquí va a quedar reforzado con este ángulo, esa platina de parche. Entonces no va a haber ningún problema. Aquí estamos ya tapando estas tapas para poner lo que es los mangos, lo que son estos mangos. Vamos a ver estos mismos que les he mostrado. Llevaría una falta. Llevan una falsa para que no quede derecho, sino así en esta posición.
Aquí vamos a ver entonces cómo doblamos esta platina, que es la que va a ir acá. De refuerzo en este punto, que es clave para los esfuerzos que se hace en la carreta. Aquí tenemos lo que van a ser las ruedas, las llantas para este tipo de carretas que estamos fabricando en Industria Haber. Como podemos ver, es doble rodamiento, ¿sí? Esto es para un eje de una pulgada. Aquí vemos que tiene doble rodamiento y esto permite que haya mayor duración, porque hay rodamientos de canastilla que son unos pines acerados, son como 12 pines que van ahí, entonces esos tienden a fallar más que estos son más duraderos. Por lo tanto, lo hemos elegido para esta fabricación, para la fabricación en serie de nuestras carretas. Estos son un plástico de alta densidad, el rim, porque por ejemplo el que les hablo yo, ese es un rim de hierro, y este es un rim en plástico de alta densidad, muy, muy fino. Resisten 400 kilos de presión cada llanta de esta, según el fabricante. Entonces, muy bueno, es una llanta maciza, una llanta que es dura, bien dura. Entonces, maciza, dura, rinde plástico de alta densidad, entonces esto hace que sea muy duradera y con doble, como vemos, con doble rodamiento. Entonces estas son unas llantas de 8 pulgadas de diámetro. Ahí vemos 8 pulgadas, las cuales vamos a usar para lo que es esta fabricación de las carretas. Aquí tenemos lo que son los rodamientos 205 para eje de pulgada. Aquí tenemos la chumacera de pedestal. Entonces vamos a pegarlas a lo que es la U en hierro de ángulo de 1/2 por 3/16. Un ángulo fuerte. Y pasamos acá. Y hacemos atornillada acá. Te aseguramos. Y tendríamos listo lo que es los rodamientos y los blanches para colocar el eje y poder poner las llantas, que serían estas. Aquí tenemos los ejes de pulgada para ingresárselos ya a las con la perforada de los ejes para ponerle pin y arandela exterior. Bueno, aquí ya vamos a proceder con lo que es la colocación de los soportes para las chumaceras. La idea es que cuando esté parada, pues la llanta esté en línea con esta línea de aquí de la base.
Aquí se va a proceder con la pegada de esta platina. Está colocando la platina del medio para reforzar las platinas horizontales. Y además sirve para que no se meta el material o los bultos, los sacos por ahí, por esos espacios. Entonces sirve como tope. Aquí ya estamos ensamblando lo que es las carretas y ya tenemos el sistema de llantas con el eje armado. Bueno, aquí vemos las carretas de Industria Haber, carretas con estructura fuerte, en perfiles gruesos, de buen calibre para que resistan lo que es el trabajo pesado. Son carretas que aguantan unos 400 kilos de carga. Aquí vemos 400 kilos de carga porque todos sus perfiles y su material es grueso. Aquí podemos observar el grosor de las platinas. Todo es en muy buen material. Llantas que resisten también gran peso. Aquí vemos cómo ha quedado nuestras carretas de Industria Haber. Aquí vemos, por ejemplo, vamos a ver lo que son los mangos y agarre, cómo quedaron. Aquí vemos los refuerzos que llevan en esta parte y lo que es eje macizos, tornillería grande. Industria Haber, Armenia, Quindío.